Hola, Sibaritas Bibliófilos, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y yo sé que a ustedes les encanta venir tanto como a mí, así que vamos a hacer unas dinámicas para que, si quieren, nos podamos ganar una deliciosa galletita que nuestros amigos de Galletear nos hicieron, ¿les parece? Bueno, la dinámica que vamos a hacer es muy sencilla, se llama Librero de Sabores. Tenemos en este botecito, en el morado, géneros literarios y en el rojo tenemos platillos o comidas. Entonces, las personas que quieran participar, lo único que tienen que hacer es sacar un papelito de cada uno y crear el título de un libro. Bueno, ya estamos con nuestro primer participante. ¿Cómo te llamas? Julián Alejandro. Bueno, Julián, mira, lo único que tienes que hacer, aquí hay un género literario y aquí hay un platillo o una comida. Tienes que sacar un papelito de cada uno y crear el título de un libro, ¿va? ¿Tu platillo es? La pizza. Pizza. ¿Y el género? Fantasía. Bueno, piénsalo un poquito. ¿Puede ser sencillo? La pizza sí. Fantástica. Muy bien. A ver, déjame te doy tu galleta. Y aquí tenemos la galleta que se ganó nuestro participante. ¡Yay! Gracias. Aquí tenemos a nuestro segundo participante. ¿Tu nombre? Francisco. Muy bien, Francisco. Así que ve sacando okay. Tus papelitos. Género, no ficción. ¿Y el platillo? La sopa. ¿Tan real como una sopa? ¿Tan real como una sopa? Muy bien. Bueno, aquí te damos tu galletita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos a nuestra tercera participante. ¿Cuál es tu nombre? Diana Karina. Muy bien, Diana. Oye, mira, lo único que tienes que hacer es sacar el título de un género literario y uno de un platillo. Y tienes que crear el título de un libro, ¿sí? Okay. A ver, ¿tu platillo? Uvas. ¿Y el género? Romance. Piénsalo tantito. Un romance entre uvas. ¿Romance entre uvas? Muy bien. Tenemos la galleta de Galletier. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestro cuarto participante. ¿Cuál es tu nombre? José. Tacos. Y ciencia ficción. Ok, ya es. Ahora piénsale el título. Un viaje en el tiempo para comer los tacos del centenario. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Te has ganado tu galleta. Tenemos a nuestra última participante. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Angélica. Muy bien, ¿Rosa o Angélica? Angélica me gusta más. Angélica. ¿Crear el título de un libro con esto? Uh-huh. Comida, vamos a ver, me encanta la comida. A mí también. Pastel. ¿Y el género? Misterio. Misterio. El lado oscuro del pastel. ¿El lado oscuro del pastel? Del pastel. Muy bien, bueno, te has ganado tu galletita. Muchas gracias. Esta es la segunda parte de la dinámica, estamos con Ana Sofía. Bueno, Ana Sofía, te voy a decir el título de un libro que nos dijeron hace rato y tú nos tienes que decir de qué se trata, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, se llama La Pizza Fantástica. ¿De qué crees que se trata el libro? De... Se come la pizza. ¿La pizza se la come? Te ponen alas. ¿Te da alas? ¿Y a dónde te irías tú si te comerías la pizza? ¿A la luna? Ok, entonces es de una pizza que te comes y te vas a la luna, ¿verdad? De eso se trata el libro. Bueno, muy bien, aquí tienes tu galletita. Bueno, acá estamos con otra participante. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Tan real como una sopa. ¿De qué crees que se trate? De una sopa. Se mueve. ¿Se mueve? Si está caliente, me quemo. ¿Y si está fría? No me gusta. Bueno, está bien, pues. ¿De eso se trataría el libro? ¿Tú leerías ese libro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Y aquí tienes tu galleta, ¿eh? Bueno, y aquí estamos con otro participante. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Se llama? Un romance entre uvas. ¿De qué crees que se trate? Que se une a los árboles. Se sacan de las ramas. ¿Se sacan de las ramas y se van a pasear? Y de eso se tratará el libro. ¿Y cómo se llamarán las uvas? Pues uvas. Bueno, está bien.
Aquí tienes tu galleta. Bueno, ya tenemos otra participante. ¿Cuál es tu nombre? Luz Elizabeth. Luz Elizabeth, ¿cómo te gusta que te digan? Luz. Luz, muy bien. Un viaje en el tiempo para comer los tacos del centenario. El libro se trata de que una persona viaja por el tiempo y al final, ya que termina su camino, se empieza a comer tacos. ¿Pero a dónde viaja, al futuro o al pasado? Al pasado, para poder arreglar los errores que cometió en el futuro. Muy bien, bueno, eso sería todo. Aquí tienes tu galleta. Gracias. Espero que te guste. Bueno, y aquí tenemos a nuestros últimos participantes. ¿Cuáles son sus nombres? Santiago Díaz. Miranda Jimena. El lado oscuro del pastel. ¿De qué creen que se trata el libro? Un pastel malvado que quiere destruir al mundo. Un pastel hecho con cosas feas. Comernos a todos. ¿Un pastel que nos come? Sí. Dominar el mundo. Dominar el mundo y comernos a todos. Muy bien. Les doy la galletita. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Espero que les hayan encantado las galletas. Que muchas gracias a Galletear por regalárnoslas para ustedes. Yo soy Giselle y nos vemos hasta mi siguiente video.